Estoy contento, ¿no? Porque son jugadores que nosotros vimos que tenían calidad, pero no tenían la motivación justa cuando llegué acá para demostrar su fútbol. Así que nosotros hemos trabajado mucho con estos jugadores, con los otros también. No, tenemos que pensar ahora, ¿no? En los partidos que tenemos ahora. Domingo tenemos un partido importante contra el Oriente, un partido difícil. Es siempre muy difícil jugar a Santa Cruz. Así que vamos a pensar ahora y para después tenemos tiempo, ¿no? Lo importante es seguir gustando de las victorias, ¿no? Los jugadores están con gusto por en ganar. Esto es lo más importante ahora. Estamos soñando con cupo en la Libertadores. Son 5 puntos que tenemos ahí del equipo que está en la primera colocación. Tenemos que pelear hasta el final, ¿no? Pero lo importante ahora es descansar bien, porque domingo tenemos una otra final. Pienso de sí, ¿no? Que nosotros estamos a paso firme porque conseguimos disminuir, ¿no? La diferencia de puntos que teníamos desde que volvemos de la última fecha FIFA. Mac, creo que el Bolívar ha siempre ponido presión en todos, ¿no? Porque es el equipo que más Libertadores disputó, que más títulos ganó aquí en Bolivia, así que es normal que meta presión a los otros, pero lo más importante es que estamos haciendo nuestro trabajo tranquilos, trabajando cada vez más para mejorar, así que creo que ahora podemos soñar, ¿no? En llegar ahí en las primeras colocaciones. Yo creo que podemos soñar con el título. Estamos a 5 puntos, ¿no? Es difícil, es muy difícil, pero tenemos que soñar para seguirnos motivados, ¿no? Esto es importantísimo. Creo que hoy hemos peleado, hemos jugado con intensidad, que esto que me gusta, que vengo hablando con los jugadores desde que llegué aquí. El equipo mantuvo la intensidad por los 2 tiempos. Es lo que tenemos que hacer domingo, ¿no? Contra el Oriente, en un partido difícil. Y hay que intentar mantener la intensidad, que el equipo sabe jugar así, con intensidad. Importante, ¿no? Así que hay que seguir trabajando, descansar bastante, porque tenemos poco tiempo para descansar para el partido de domingo y hacer un gran partido domingo, ¿no? Espero que sea un gran partido también, porque vamos a jugar contra un gran equipo. Gracias, profe. Buenas noches y otra vez felicidades.